within this year, or I thought it was going to, some possibly my plan was to try to do it by the first quarter of next year so I can get at least another fight at 168. I only had one fight at 168 to get a little bit of rust off. So, but now I'm fighting the best guy in the world. I mean, at 168 pounds, of course. So ahí lo tenéis a Demetrius Andrade diciendo que se va a enfrentar contra el mejor 168 del mundo, y ese es David Benavidez. Obviamente, si veis la entrevista entera, vais a ver que él está criticando y bastante a Canelo Álvarez por no haber enfrentado contra David Benavidez. Y también lo que él dice es que él hace subir a boxeadores de diferentes divisiones más bajas, pero no me está llamando a mí ni David Benavidez. Y esas personas que están en posiciones más bajas ni siquiera quieren pelear contra mí o David Benavidez. Entonces, ¿para qué sirve todo eso? Tiene mucha razón cuando dice estas cosas. Ya sabemos que David Benavidez es un boxeador peligroso, un boxeador que tiene muchas manos y un boxeador que va a ir ahí y va a intentar hacerle mucho daño a Demetrius Andrade. Va a intentar utilizar sus brazos, su amplitud, y también va a intentar lanzar esas combinaciones para hacer daño a Demetrius Andrade. Y David Benavidez tiene poder. No es un boxeador que no tiene poder, es un boxeador que combinaciones puede hacerte mucho daño. Y fuera de eso, es natural a su división, es alto. So, es una pelea donde David Benavidez tiene o debería ser el favorito para ganar contra Demetrius Andrade. Y luego tienes a Demetrius Andrade, que viene aquí de 160-168, se enfrentó contra Desmond Nicholson y de ahí ganó todas las rondas, pero algunas personas dijeron, bueno, no fue su mejor actuación porque fue puesto en la lona, pero honestamente no le puso abajo, no le hizo daño. Muchos boxeadores pueden caer en la lona, no significa nada. La cuestión es si te ponen la lona, si te han hecho daño y no te puedes mover más, entonces es otra cosa. Pero todos los boxeadores, si se les pega bien en la cabeza o se les pega bien en la mandíbula, pueden caer abajo. Lo vimos con Tim Tzu, que no cayó abajo contra Brian Mendoza, pero sí cayó abajo contra Jermaine Shaw, que no tiene el mejor, por lo menos el nivel de poder que tenía Brian Mendoza. So, todo esto depende de los estilos, y Demetrius Andrade tiene la técnica, tiene el movimiento, y seamos francos, es la razón por la que Canelo Álvarez nunca quiso contra él o Gennady Golovkin. ¿Por qué? Porque ese estilo de boxeo que él tiene es complicado, sabe cómo ponerte presión, sabe cómo romperte el juego, sabe cómo hacer que empieces a cansarte, y es ese tipo de boxeador que frustra a sus oponentes, y no va a ser nada fácil esa pelea para David Benavidez. Pero yo creo que estoy de acuerdo con lo que está diciendo Demetrius Andrade. Creo que el ganador de esta pelea se debería considerar el más peligroso. No podemos decir el mejor porque solo el campeón indisputado es el mejor. Y Canelo no es indisputado porque tenía el título WBC. Lo perdió David Benavidez, nunca lo quiso enfrentar. Y le regalaron el título WBC, que es algo ridículo. Es regalaron el jodido título, jamás he visto eso. So, está Dave Morrell Jr. también, pero Dave Morrell Jr. espero que tome alguna pelea que sea más peligrosa con Tom William Scott o un boxeador así por ahora. Y después de eso, vamos a ver si él llama a Canelo Álvarez para hacer esa pelea también. Tiene que poner más presión, siento como que no está poniendo suficiente presión. Y vamos a ver qué pasa, pero esta pelea es la mejor que se ha hecho en 168 libras durante muchos, muchos años. Dos de los boxers más evitados y ahora se van a encontrar. So, vamos a ver qué pasa. Pisa para todo el mundo, dame su like, suscríbete al mejor canal de boxeo en español e inglés y visita nuestra página web, godraboxing.com, para más información y más noticias. Deuces.